Bueno, buenas tardes, bienvenidos y gracias por sumarse a esta nueva propuesta del capítulo estudiantil de la APG de la Universidad Nacional del Sur. Para quienes no nos conocen, el capítulo está conformado por estudiantes avanzados de la Licenciatura en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional del Sur en Argentina, que tienen un interés especial por la rama de la geología de combustibles. Contamos con el acompañamiento de nuestra profesora y asesora del capítulo, la doctora Nora Cesaretti y la doctora Natalia Fortunati. Mi nombre es Agostina, soy miembro del capítulo y este día voy a ser la moderadora. En el día de hoy tenemos como invitado al ingeniero César Aguilar, quien disertará la charla Transformación Digital en el Oil y Gas, un ejemplo en petrofísica. El ingeniero Aguilar es ingeniero en petróleo y cuenta con más de 15 años de experiencia en la caracterización petrofísica de yacimientos, con un récord positivo de modelos estáticos de yacimientos para minimizar la incertidumbre existente en reservas. Es un profesional con sólidos conocimientos de análisis de núcleo, registro de pozos a hoyo desnudo y entubado, geología, física, metodologías emergentes de caracterización y estadística multivariada. Realizó sus estudios en la Universidad de Zulia, en Venezuela, y en el Instituto Francés del Petróleo, en Francia. Actualmente se desempeña como petrofísico senior en PDVSA. Además, ha presentado numerosos papers en congresos y se ha desempeñado como mentor para jóvenes profesionales y estudiantes. Ha creado un canal de YouTube denominado Caracterización Petrofísica, a través del cual hace llegar sus conocimientos a los estudiantes. Ingeniero Aguilar, le agradecemos su presencia y puede comenzar cuando quiera la charla. Recordamos a los participantes que va a haber un momento de preguntas donde el ingeniero va a responder al final de la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Agostina. Muchísimas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Gracias por este espacio. Por cosas de la causalidad, hoy se celebra en Venezuela el Día de la Juventud. Así que está rodeado de los jóvenes. Considerando las raíces que tiene ese evento, que nace de nuestra lucha independentista, donde jóvenes estuvieron en el frente de lucha, siempre los jóvenes son los que impulsan todos los procesos de cambio, todos los procesos de transformación digital, así que me complace sobremanera estar hoy con ustedes. Y para los que no son tan jóvenes, recuerden que la juventud es una cuestión de actitud. Entonces vamos a iniciar la... Partir pantalla. No sé si se ve la presentación. Aún no, ahora sí, se ve perfecto. Ok. Entonces... veamos el esquema que se tenía preparado para el día de hoy. Una justificación, valor agregado. Conversaremos un poco sobre los sistemas inteligentes, sobre análisis de clúster y nos detendremos en ejemplos de aplicación. El objetivo de esta charla, más allá de ahondar en algunos aspectos teóricos que pueden ser, de cierta forma, muy pesados, quiero explorar un poco las causas que nos impulsan hacia la transformación digital y ejemplos de aplicación, en este caso 5, para que ustedes puedan, como de cierta forma, ver el camino. Es abrirles el apetito hacia todo este proceso que involucra ir acumulando toda una serie de aspectos teóricos y prácticos, y sobre todo en el campo de lo que viene siendo caracterización de yacimiento, involucra también el hecho de que no se puede limitar simplemente a hacer clic. No. Más allá de los aspectos estadísticos, que son muy valiosos, el valor del experto de dominio, el geólogo, petrofísico, ingeniero de yacimiento, que puede convertir algunos aspectos que nos puede arrojar cierto algoritmo en un parámetro de entrada clave para generar un plan de explotación óptimo. Entonces, empecemos entendiendo el contexto en el que estamos. En primer lugar, no se están reemplazando los volúmenes de hidrocarburos que estamos produciendo actualmente. Como ilustra esa gráfica tomada de Rystad Energy Cube, en la cual se muestra que
lo que se está reemplazando está muy por debajo de lo que se está consumiendo. Y gran parte de las reservas que estamos descubriendo es en yacimientos no convencionales, y ustedes en Argentina estarán más que familiarizados con el aporte que pueden dar. Pero involucran una complejidad adicional a los yacimientos convencionales y sobre todo los aspectos económicos asociados a realizar fracturamiento hidráulico. Entonces, si vemos nuestra pirámide de recursos, donde en la cúspide están los yacimientos más sencillos y hacia la base es donde están los más complejos, pero a la vez los que tienen mayor cantidad de recursos, vemos que los yacimientos convencionales simplemente es como la punta del iceberg. Y las diversas aplicaciones o reservorios más complejos requieren o mayor costo de producción o tienen mayor complejidad y requieren mayor tecnología, ya sea yacimientos de arénica apretada de gas, yacimientos de lutita con gas, petroleta pesado, hidratos de gas. Entonces, para poder llegar a esos recursos más abundantes, necesitamos incorporar nueva teoría. Necesitamos hacer nuevos desarrollos para poderlos hacer más rentables. También es importante que entendamos cuál es el rol que está jugando en este momento la investigación en el campo de la inteligencia artificial, del machine learning. Eso utilizando el concepto nuevo que está utilizando SPI para mostrar. Cuando uno hace una búsqueda, por ejemplo, ahí está, en un mapa de nube, que las palabras más grandes son las que tienen mayor abundancia de papers que se están en este momento desarrollando. Y si uno hace una búsqueda de Machine Learning o inteligencia artificial, encontrará más de 13.000 papers al respecto. Es indudable entonces que lo que vamos a ver hoy tiene un ámbito o está muy en boga dentro de la industria. Se está analizando cada día con un mayor detenimiento. Por ponerlos en contexto, si uno busca, por ejemplo, CasLIF, técnica que lleva tanto tiempo y es tan valiosa, encontrará alrededor de 1.400 investigadores que dedicaron parte de su vida, parte de su tiempo en investigar. Y aquí tenemos más de 13.000, para ponerlos un poco en ese contexto. Entonces, indudablemente hay una corriente que está caminando hacia ese sentido. La búsqueda fue a diciembre del 2020. Si la hacemos hoy, seguramente hayan más. Otro aspecto, este es un gráfico de pozos de Vaca Muerta, aquí está la fuente, Dirección Provincial de Estadística y Censo de Neuquén, y podemos ver que a partir del 2018 ha habido un aumento de la producción, aproximadamente un 50%, y una reducción de los pozos perforados también del 50%. Con menos pozos han podido producir más. Y esa última parte tú la ves y es genial. ¡Wow! Ahora, esa misma información nosotros la podemos procesar de otra forma. Y los invito a seguirme en este procesamiento. Si vemos la cantidad de pozos, si nosotros hubiésemos incorporado esa tecnología y esos nuevos conceptos que hicieron que perforando menos se produciera más, en este periodo entre el 2015 y 2017,
quizás hubiese tenido que perforar 400 pozos menos. Eso es a número, digamos, un poco grueso, pero vamos a hacer esos números. Y si cada pozo, digamos que en promedio cuesta perforarlo 5 millones de dólares, estaríamos hablando de 2 mil millones de dólares que pudiste haber ahorrado si hubieses incorporado mayor conocimiento y mayor tecnología antes. Los pozos estaban bien, pero al incorporar nueva tecnología, pudiste ahorrar. Nuestras decisiones técnicas tienen un impacto económico. Pero le voy a colocar un tercer elemento a esta lámina, que es muy importante. Realmente requiere mucho valor para cambiar algo cuando las cosas están bien y convertirlas en excelente. Porque es muy normal que, bueno, están siendo rentables. No vayas a cambiar nada, porque es capaz que encontramos resultados contraproducentes. Pero cuando tienes la visión de vanguardia, de excelencia, eres capaz de cambiar cosas cuando están bien para que sean excelentes. Entonces, este es un caso que en verdad merece ser aplaudido. Ahora, ya saliendo del contexto, hablaremos de los problemas. Fíjense que uno de los problemas clásicos es la heterogeneidad del yacimiento, que hace entonces que sea difícil, que sea complicado su caracterización para generar un plan óptimo. Problemas clásicos como cuando se tiene el gráfico de porosidad y permeabilidad, donde a un mismo valor de porosidad se es capaz de conseguir diferencias en permeabilidad de hasta 3 ciclos logarítmicos. Para poder encontrar la respuesta de por qué son estas variaciones tan bruscas, seguramente vamos a tener que ir a escala micro y nanométrica, ya sea con secciones finas o láminas delgadas o microscopía de barrido, para encontrar el por qué. Entonces tenemos heterogeneidad, pero también tenemos efectos de escala. Muchas veces tenemos que ir a escala micro, nano, pero después cuando vamos a extrapolar esa información a un modelo de simulación, las celdas son de 250 pies por 250 pies. Y nosotros estamos encontrando las causas que generan la variación de permeabilidad a escala micrométrica. Entonces, esa es parte de los retos que tenemos. También cuando aplicamos procesos de lo que en muchas ocasiones nosotros estamos acostumbrados a analizar, lógica booleana. ¿Es blanco o es negro? ¿Es o no es? Los procesos que originan a los yacimientos, ya sean estratigráficos, estructurales o trampas mixtas, en muchas ocasiones no siguen esta lógica. Entonces uno puede decir, no, o tienes Buda, tu yacimiento es bugular, por las cavernas de disolución, como la conozcan en su sitio de origen, o es naturalmente fracturado. Pero en muchas ocasiones tienes Buda y tienes fracturas en el mismo medio. Entonces tienes toda una escala de grises que no son fáciles de describir en términos de lógica simple. También hay un problema muy interesante que ya di un abreboca, que es el problema de la dimensionalidad. Pero ahora veámoslo en el aspecto de registro. En un gráfico que muchos de ustedes ya estarán familiarizados, un gráfico de registro de densidad contra registro neutrón, donde tenemos las populares isolíneas
que nos van mostrando que esta litología es de arenisca, esta de caliza y esta dolomita. Ya sea esta región, están los puntos de lutita. ¿Qué pasa? Que sobre esta misma recta, puntos que están muy distanciados tienen el mismo significado geológico, porque son la misma litología. Y puntos que pueden estar muy cercanos tienen significado geológico totalmente diferente. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la implicación de esto? Que utilizar técnicas basadas solamente en la distancia entre puntos no son del todo convenientes cuando uno se enfrenta a problemas geológicos. Son muy valiosos en muchos otros campos, muchos algoritmos basados en distancia euclidiana que son utilizados en muchísimos campos, pero en geología, caracterización de yacimiento, esto es muy común que pase. Puntos cercanos, significado geológico diferente, puntos alejados con el mismo significado geológico. Otro problema que tenemos es cómo incorporar técnicas de reconocimiento de patrones en imágenes de alta resolución para mejorar nuestro entendimiento del yacimiento, ya sea registro de imágenes, ya sea fotos de microscopía de barrido, ya sea microtomografía 3D, cada vez estamos generando mayor y mayor cantidad de datos en formato de imagen de alta resolución. Que necesitamos utilizarlos no solamente para que nos alimenten el pozo que estamos evaluando, sino propagarlos en la mayor cantidad de pozos en el yacimiento. Para todos esos problemas que estoy comentando, entonces una solución, la respuesta es recurrir a metodologías emergentes, estableciendo objetivos claros y medibles. Porque nos enfrentamos a problemas no lineales. La geología no es lineal. Y podrán ser solucionados en base a datos robustos que necesitan ser almacenados en una memoria. El sistema podrá aprender, basado en su experiencia, para mejorar su rendimiento y eficiencia. Hay una serie de palabras marcadas con unos colores para resaltar las palabras claves de este concepto. Si no tenemos objetivos claros y medibles, no vamos a poder mejorar rendimiento y eficiencia. Problema clásico de la planificación. Necesita memoria y necesita poder aprender y necesitamos definir qué es aprendizaje y qué es experiencia. Antes de proseguir, nos vamos a detener por qué es el momento ahora de la transformación digital. ¿Por qué el futuro es ahora? Básicamente, porque tenemos problemas más complejos a los cuales la industria petrolera a lo largo de su historia no se había enfrentado. La producción de yacimientos no convencionales, costa afuera, hidratos de gas, yacimientos de crudo extrapesado. Eso genera la necesidad. Adicionalmente, hay una realidad. Tenemos en este momento menos tiempo y menos recursos. También en este momento tenemos volumen y datos de calidad que nunca habíamos tenido. Ahora nuestros datos, por ejemplo, los datos de registro de pozos son corregidos automáticamente por efectos ambientales. Estamos generando terabyte y terabyte de información cada segundo. Antes teníamos toda una capacidad de almacenamiento limitada. Ahora podemos almacenar petabytes de información. Hay, digamos, proveedores de servicio que ofrecen ese servicio.
plataformas como Azure, como Lambda, ofrecen también capacidad de procesamiento y memoria en la nube, poderosos sistemas multinodos que pueden generar hasta 100 terabytes de memoria RAM. Una capacidad de procesamiento que nunca habíamos tenido en nuestra mano. Y esto no es nuevo. Tenemos toda una serie de trabajos de la década de los 50, 60 y 70, grandes autores que ya habían generado algoritmos, pero que no tenían toda la capacidad de poderlos aplicar, porque no tenían ni la plataforma tecnológica, ni se habían enfrentado a los problemas que nos estamos enfrentando actualmente. Entonces, el futuro es ahora, y ustedes, jóvenes, son los encargados de llevar la transformación digital a buen puerto. Entonces, conversemos acerca de los sistemas inteligentes y aprovecharemos para conversar un poco acerca de las características que debe tener un sistema inteligente. Y llega el momento de definir qué es inteligencia. Y aquí los autores, hay una gran cantidad de conceptos, de controversia, sobre todo porque quieren replicar el concepto de inteligencia en las máquinas, tal cual como en los humanos. Hay una serie de autores que ven el sistema, cuando analizan el sistema, un poco más sencillo, en forma más sencilla, y con los cuales yo me siento más a gusto de utilizar sus conceptos, como Peter Norvig, que menciona que la inteligencia no es más que la capacidad que tiene el sistema para alcanzar un objetivo. Entonces, el sistema será tan inteligente como los objetivos que tenga colocados. A lo mejor yo necesito tener a The Club, un software que venció al campeón mundial de ajedrez, si no voy a jugar contra jugadores élite campeones mundiales. En función de los objetivos que tenga, voy a definir qué es inteligencia. Si sistematización, que tenemos que entender que cada una de las partes juega un rol fundamental en un conjunto. Los objetivos. Entonces, es lo que quiere lograr. Los objetivos deben estar bien establecidos. Y la capacidad sensorial, que es la forma en la que el sistema recibe la información. Puedes recibir comandos de voz, puedes recibir, digamos, información en un pendrive, a través de hoja de cálculo, mientras el sistema reciba la información de la forma que al usuario se le haga más fácil introducirla, es mucho mejor. Por ejemplo, y muchos autores se enfrascan en el que el sistema inteligente necesita reconocer voz, porque al usuario le es más fácil en general. Imagínense que nosotros tengamos que dictarle a un sistema inteligente los datos de producción de aquí, del occidente de Venezuela, donde tenemos campos que tienen 80 años de producción, y que tengas que dictarle eso a vos. Para nosotros, en ese caso, la forma más introducible es a través de una base de datos tabulados. Ahora, si el formato en el que tenemos que meter esos datos es demasiado complicado, en el cual tiene que ser letra, Arial 10, de tanto a tanto, y ahí deja de ser tan inteligente. Ahora sí puede, digamos, digerir datos que están ligeramente estructurados, mayor va a ser su inteligencia para nosotros, porque nos va a ahorrar tiempo. ¿No? Ya ven. Los niveles de conceptualización también es importante visualizarlos, porque hay, digamos, niveles de abstracción que el sistema debe
poder entender lo que estaba mencionando hace un momento acerca de los datos estructurados y no estructurados. Datos estructurados son los que tienen un formato muy, muy rígido. Un formato de registros .delis es un tipo de formato muy rígido. Ahora, una hoja de cálculo, los diversos usuarios colocan sus datos, es un dato que igual está en columnas, tiene nivel de estructuración, pero no es tan estructurado como un formato de DELIS, donde ya el sistema sabe que en la fila 3 va a encontrar el nombre del pozo, y en la 5 va a encontrar qué operadora lo perforó. Las reglas de actuación no es más que cómo se va a desenvolver el sistema. Cuando eso está programado de una forma muy rígida, entonces se convierte simplemente en un algoritmo de última generación. Si el sistema tiene la capacidad de ir adaptando sus reglas de actuación, mayor es su flexibilidad, entonces el sistema se va volviendo más y más inteligente. Memoria, donde va a almacenar la información que le va a dar el usuario, y el proceso de aprendizaje, proceso recurrente. Recuerden que no se puede aprender de una sola vez. En el primer intento, que todo quede perfecto. Eso no pasa así. Se requiere una serie de steps, procesos iterativos en el que el programa, la computadora, va sistemáticamente mejorando intento tras intento. Ahora, ¿qué no es un sistema inteligente? Esta lámina es inadecuada, porque a veces todos estos conceptos que estoy lanzando, las personas no son fáciles de digerir. No es un sistema inteligente un conjunto de algoritmos programados explícitamente. Por complicado que sea el algoritmo, que tenga líneas y líneas y líneas de comandos, y haga cosas súper geniales, si el programa está programado explícitamente, en forma secuencial, entonces no es un sistema inteligente, porque ya el programador ya le fijó todo el proceso que va a realizar. Tampoco es un sistema inteligente cantidades de datos almacenados en un servidor. Por muchos datos que tú tengas, no basta con solamente tener todos los datos almacenados. Si no eres capaz de digerirlos y convertirlos en aprendizaje para satisfacer unos objetivos, no es sistema inteligente. Tampoco un software que hace cálculos complejos, por muy complejo que sea, por muy que sea una simulación de composicional, cálculos de entropía y todo lo que deriva, eso no es un sistema inteligente. Si no se adapta, no es inteligente. Entre lo que viene siendo la taxonomía, forma de clasificar inteligencia artificial, vamos a ver de dónde nace todo. Todo nace de la ciencia de computación. La inteligencia artificial simplemente es una rama de las múltiples aplicaciones que tienen las computadoras. Dentro de la inteligencia artificial viene el machine learning, el aprendizaje de máquina, que son la serie de algoritmos con los que las computadoras aprenden. Pero la inteligencia artificial abarca todavía muchas más cosas. En este momento, cuando uno habla mucho de inteligencia artificial, las personas una vez asocian con robótica. Eso es simplemente una rama de la inteligencia artificial.
robots que hablan y replican al humano. Pero también vienen siendo brazos mecánicos simplemente que generan alguna función que pueden ir aprendiendo, como ciertas prótesis que se han estado desarrollando. Y ya saben entonces que Machine Learning son, digamos, simplemente los algoritmos con los que aprende la inteligencia artificial. Y dentro de los múltiples algoritmos que hay clases de algoritmos, y dentro de cada clase hay más algoritmos dentro de ella, está, por ejemplo, Deep Learning, redes neuronales, análisis de clúster. Hablemos entonces ahora de lo que viene siendo el problema de aprendizaje. Tenemos una variable dependiente que queremos analizar. Porosidad, permeabilidad. Y tenemos una cantidad de medidas de variables independientes con respecto a la variable dependiente e independientes entre sí. Y tenemos dos problemas que podemos afrontar. El problema de la regresión, que es un problema cuantitativo. Por ejemplo, queremos predecir la curva de permeabilidad o una curva de Robi sintético. Y tenemos otro problema, que es el problema de clasificación. Cuando, por ejemplo, queremos identificar tipos de roca, litofacies, ambientes en función de los datos que tengan, por ejemplo, los registros de pus. Pero no hay aprendizaje supervisado si no disponemos de datos de entrenamiento, datos duros. Datos que en verdad nos muestre que la roca tiene una permeabilidad de 200 minidarcis o que tienes una serie de litofacies, tiene una descripción sedimentológica donde te das cuenta que la roca es waxstone, paxstone, mudstone. Entonces, si no lo puedes ver, medir, cuantificar, si no dispones de esos datos de entrenamiento, no vas a poder aplicar un problema de aprendizaje supervisado. Y entonces, cuando tienes datos de entrenamiento, puedes hacer tres cosas geniales. Puedes intentar predecir con exactitud esos datos de entrenamiento, esos casos de prueba. Vas a poder variar diversos datos de entrada y ver qué tanto afectan la respuesta que estás obteniendo. Y vas a poder ver cuánto es la diferencia que tú tienes de las predicciones con respecto a los datos reales que tú tienes. Cuando no tienes datos de entrenamiento, no puedes alcanzar esos objetivos. Por eso es recomendable que cuando nosotros vamos a hacer caracterización de yacimiento en sistemas inteligentes, dispongamos de datos de entrenamiento. La filosofía es que necesitamos entender las ideas detrás de las diferentes técnicas, porque no vamos a aplicar las mismas técnicas si tenemos un problema de regresión o un problema de clasificación, y conocer cómo y cuándo aplicarlas. Y es necesario deducir la actuación del método para conocer qué tan preciso es. No basta con decir, ay, me predijo la permeabilidad. No, necesito cuantificar cuánto es el error en esa predicción. Y antes de que aplique cualquiera de estos métodos, permítame realizarle unas precauciones o alertarlos con unas precauciones que deben tener en cuenta. Hay que ser cuidadoso con los procesos automáticos. Hay que estudiar los aspectos matemáticos teóricos detrás del algoritmo. Y hay que invertir gran parte de nuestro tiempo
en control de calidad, interpretando y evaluando incertidumbre. Control de calidad, muy importante, consume demasiado tiempo de los workflows que vamos a ver a continuación. Correcciones ambientales de los registros, de los datos de núcleo, puestas en profundidad, generar toda una base de datos también robusta donde tengamos diversas fuentes de información de diversas escalas. Recuerden que les mencioné el problema de dimensionalidad. Recuerden también que la geología domina todo. ¿Y qué vale que yo muestre una clasificación por tipo de roca y yo no he mostrado ni siquiera una foto de núcleo, corona, corazón, como lo conocen en su sitio de origen? Puede ser que está arrojando un muy buen resultado, pero es porque el yacimiento es sumamente sencillo. O justamente las desviaciones que estamos teniendo pasan en la roca, que es la que quiero producir. O tengo un poco más de error, pero los errores son en la roca no yacimiento, donde no voy a invertir tiempo afinando porque es simplemente un shear. Luego, de esa forma, podremos invertir nuestro tiempo interpretando en vez de haciendo cálculos y evaluando incertidumbre. Diversas técnicas para la evaluación de incertidumbre. Y buscar aspectos claves de la variable que quiero predecir con respecto a las variables que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero conocer quiénes de la audiencia son argentinos, no, simplemente no voy a preguntar que quién es hombre y quién es mujer, porque eso no me va a ayudar a discriminar la nacionalidad. Ahora, si seguramente le pregunto que, por ejemplo, yo estoy tomando café, si les pregunto quiénes están tomando mate, levanten la mano ahí en el chat los que están tomando mate, seguramente los que levanten la manito serán argentinos. Y seguramente clasificar quiénes no y quiénes sí simplemente basado en una pregunta no va a ser del todo inteligente. Debería tener suficientes variables independientes bien seleccionadas para tomar mi decisión de clasificar, en este caso, de qué nacionalidad son. En nuestro caso de yacimiento, queremos dividir la roca de muy buena calidad con la más pobre, con la roca no reservorio. Y necesitamos datos. A la final, garbage in, garbage out. Un sistema inteligente es tan confiable como sean nuestros datos en términos de precisión. Vendría siendo qué tan certero es un dato. Yo mido la porosidad. Y la porosidad real es 0.2 y el análisis me está diciendo 0.2. Pero a lo mejor no es exacto. Porque cuando yo tomo esa muestra de subsuelo, durante todo el proceso en que la extraje, le generé fracturas, generé daño en el momento de perforarle y así muchos procesos que van alterando que esa muestra ya no sea exacta. Tengan cuidado con eso. Dato de subsuelo puede ser preciso, lo envío a 10 laboratorios y los 10 laboratorios me dicen que 0.2. Pero en el subsuelo, como cuando saqué esa muestra, la alteré, resulta que era 0.25. El dato es preciso, pero no exacto. También representativo. Si nada más tomé 3 tapones en un núcleo de una sección, un yacimiento que tiene un espesor de 350 pies, que se extiende 10 kilómetros cuadrados,
Tres tapones no es necesariamente representativo de toda la población. Y que tenga significado ese dato que yo estoy tomando. Porque en un yacimiento complejo, a lo mejor yo no solamente necesito conocer cuánto es el valor de la porosidad, sino también conocer cuánto de esa porosidad está asociada a fractura, cuánto está asociada a buga, cuánto están los microporos, mesoporos, megaporos. Entonces, a lo mejor el dato todavía no me describe toda la complejidad del proceso y no tiene significado. ¿Ok? Y antes de proseguir, ¿quiénes están empleando sistemas inteligentes más allá de la industria petrolera? Ejemplo, los gigantes de tecnología, Instagram, Samsung, Google, y por ejemplo, es muy importante los avances y es una de las cosas más geniales en el sentido de que hace 25 años atrás, reconocimiento de voz, un teléfono, no iba a ser fácil. Ahorita es cotidiano y vemos que no lo consideramos como sistema inteligente. Que Google, ¿cuál es la agenda de mañana? Mañana hay una entrada. A las 2 de la tarde tienes cita con la tóxica de mi ex. Ah, te voy a cambiar por Siri. Ya. Entonces, reconocer reconocimiento de voz. De verdad, aplicación genial, pues. Y ya es una de las cosas que tiene esta parte de la inteligencia artificial. Y una vez que se alcanzan los objetivos, ya pasa a ser cotidiano. ¿Quiénes más están empleando sistemas inteligentes? La banca. A pedir un crédito. American Express está utilizando Machine Learning para decir a quién no y a quién sí. Medicina. En China, por ejemplo, si quieres saber con tanta cantidad de personas que tienen la población, no cualquiera va a un doctor a chequear sus datos de resonancia magnética. Pasan por Machine Learning de reconocimiento de imágenes para ver si esa imagen tiene potencial de haber tenido un tumor, y ahí es cuando van al especialista, con una exactitud del 99%. Quienes van al especialista es porque la imagen tenía un tumor. En el transporte, los gigantes como BMW, Volvo, ascensores con energía, Shell, BP, Total, Exxon, la música, Spotify. Realmente el uso está muy extendido. Y quienes creían que hace 20 años que las computadoras no eran capaces de aprender y batir, por ejemplo, al campeón mundial, probaron el sabor de la derrota. Entonces vamos a ver 5 aplicaciones. Daré pasar lo más rápido que pueda para no agotarlos. Y en la parte de preguntas y respuestas, que le llame la atención, nos podemos detener un poco más. ¿Te parece? La primera aplicación sería la parte de road typing. Y veremos un workflow. Yo no me quiero detener aquí demasiado en el algoritmo X, en el software Y. Quiero, durante esta presentación, transferirles un típico workflow que deben llevar a cabo. Para hacer, por ejemplo, una clasificación por tipo de César, está desactivado el micrófono. Ya lo vuelvo a prender. Bien, ahí está. Okay. Entonces tenemos, por ejemplo, que queramos hacer una clasificación por tipo de roca basado en cualquiera de las técnicas que puedan haber. AMA-FULES, radio de garganta de poro. Eso sí la vamos a hacer con nuestro Machine Learning.
¿Qué necesitamos hacer en el paso 2? Aplicar múltiples crossplot, histogramas, diagramas de caja para validar la congruencia de estos datos que estamos colocando y cómo los está clasificando. Utilizar mucho código de colores para poder identificar si nos está dividiendo en 5 tipos de roca, cómo es su distribución en el espacio. Clases que están solapadas posiblemente significa que aunque la máquina las está reconociendo como 2 tipos de roca, para nosotros viene siendo uno solo. Pero ¿cómo llegamos a ese punto de entender eso? Comparando resultados con toda la información disponible. Esto es un caso real, teníamos más de 1000 muestras de subsuelo y fueron procesados, cargados toda la información para validar que cuando el sistema decía que el tipo de roca era bueno porque teníamos fotos del núcleo, láminas delgadas, microscopía de barrido, datos de porosidad y permeabilidad que así lo avalaba. Es muy valioso que si predecimos la permeabilidad en función de esos tipos de roca existentes y nos muestra una buena correlación, vamos a tener mayor confianza en cómo estamos clasificando por tipo de roca. También es muy importante que por favor utilicen lo que se conoce el concepto como pozo ciego, blind well. Por favor, no coloquen todos los datos en el proceso de entrenamiento, porque van a tener datos para comparar si los resultados en verdad se parecen a lo que está prediciendo. Entonces, no colocar, y esto es igual si uno está utilizando cualquier correlación. Yo debería colocar información geológica, yo debería dejarme algunos datos para ver si cuando utilizo la misma ecuación, correlación, si me refleja esos resultados. Y luego, también necesitamos validar cuando se extrapole que no están habiendo inconsistencias. Esto es muy importante. Volver a hacer gráficos cruzados con colores, histogramas de frecuencia para ver que donde tengo tipo de roca de peor calidad, no me aparece una gran cantidad de puntos de roca de muy buena calidad, solapadas. ¿Ok? Aplicación 2. Uso de registros de imágenes. Pero ya mencioné microtomografía 3D, láminas delgadas. Microscopía de barrido puede ser lo que vamos a procesar. Hay una serie de algoritmos que son capaces de reconocer, de acuerdo a la imagen, diversos parámetros texturales que podemos utilizar luego para extrapolar esa información. Y entonces clasificar, en este caso, cuando una roca es homogénea y resistiva, homogénea y conductiva, o diferentes escalas de grises de laminaciones. ¿Qué queríamos en este caso? Que con la clasificación convencional, todo esto se veía como un tipo de roca no reservorio, porque los registros convencionales no tenían la capacidad por resolución de definir las láminas delgadas que estaban acá, y el registro de imagen sí la detectaba. Mientras aquí, todos estos pies era un tipo de roca, no reservorio, en realidad era una secuencia arenalutita, que el sistema detecta automáticamente y lo extrapola a todos los pozos que tienen la información, sin intervención del humano. La intervención del humano sí está en el momento de seleccionar los parámetros de entrada adecuados para poder definir el window size
que el programa va a procesar para definir esas heterogeneidades. Si yo le colocaba acá a Windows Side de 6 pies, iba a ser la misma pobre resolución como si fuera un registro de convencional. Aplicación 3. Uso de redes neuronales. Muchos están familiarizados con utilizar o han leído acerca de utilizar redes neuronales para, por ejemplo, predecir un ROBI o predecir un DTE de corte. Aquí les propongo que analicemos una metodología para mejorar la resistividad profunda a partir de la curva de microresistividad usando redes neuronales. ¿Qué teníamos? Un paquete homogéneo, la resistividad profunda leía más de 25 ohmios metro y perfectamente era definida. En capas delgadas, la microresistividad leía 10 ohmios metro y la resistividad profunda a veces leía menos, porque promediaba respuesta de arena con respuesta de lutita. En pozos viejos, pozos de los 70, de los 80, y entonces necesitábamos mejorar esa respuesta para hacer un cálculo de saturación de agua. ¿Qué se utilizó? Se utilizaron redes neuronales con los parámetros de entrada, curva de microresistividad, porosidad, Mitchell, para predecir la resistividad profunda. Utilizando dos capas ocultas en los intervalos que tenían un espesor mayor a 0 pies. Ahí predecía bien el algoritmo y luego teníamos confianza que cuando teníamos resistividad profunda baja, el algoritmo predecía cuál era el valor de resistividad adecuado que iba a tener el intervalo en función de que había aprendido y vamos a poder cuantificar entonces en esos casos una saturación de agua mucho mejor que utilizando la curva original. Finalmente, caso número 4, detección de eventos en un registro de imagen. Los registros de imágenes son muy valiosos, pero si uno tiene unos 300 pies de registro de imagen, va a detectar 1000 eventos. 1500. Hacerlo manualmente es una labor que consume mucho tiempo. Así que necesitamos asistir ese proceso con algoritmos inteligentes o machine learning. Yo les propongo que cuando tengan ese caso, sigan este flujo de trabajo para ver qué tan bueno es. Porque en muchas ocasiones el sistema inteligente predice una serie de eventos y después uno termina borrando el 70% de ellos. Digamos, detectando falsos positivos o falsos negativos. Hay que borrar algunos o gran cantidad hay que borrarlos y hay que pintar o hacer picking manual de muchos casos más. Entonces, de esa forma, aquí podemos utilizar en que vamos a interpretar en un solo pozo manualmente todos los eventos, vamos a cuantificar el tiempo, luego vamos a ver cómo nos ayudó el algoritmo, vamos a detectar, vamos a comparar la respuesta y vamos a ver porcentualmente cuántos falsos positivos y falsos negativos hubo. Y de esa forma decir, cuando utilizo esto, ahorro un 60% de tiempo. En verdad, ahorro tiempo. Porque hay tantas propuestas y tantos algoritmos. O cuando voy a comparar dos, con este ahorro un 75% del tiempo y con este un 50% del tiempo. Esta metodología de evaluación, aunque pueda parecer sencillo, es la forma en la que ustedes van a poder, en verdad, medir el impacto
que tiene el uso de esta clase de sistema inteligente. Finalizo con lo que vendría siendo cómo podríamos utilizar Big Data en petrofísica. Tengan presente que Big Data no es simplemente un volumen de datos, terabytes y terabytes de información, no. Porque si no, podríamos decir, no, la industria petrolera ha trabajado con Big Data por mucho tiempo porque los cubos sísmicos son muy pesados. No. Big Data, además, necesita que esté generando datos cada segundo. Necesitas que esos datos estén disponibles en cada momento que tú los requieras y que puedas utilizar tanto datos que están estructurados como datos no estructurados. Si lo pudiésemos aplicar en todos los registros que tenemos en una cuenca, por ejemplo, podríamos utilizar Big Data en tres niveles, haciendo procesamiento en tiempo real. Por ejemplo, para cuando nos avise cuando nos acercamos a una zona de agua y detengamos la perforación en tiempo real. Eso sería muy valioso. Eso estaría asociado en muchas ocasiones, esta aplicación de petrofísica la asocian a perforación. Pero en realidad, lo que permite tomar la decisión de si continúas la perforación, la geonavegación, sí o no, son datos petrofísicos, son los datos de registro. La rata de penetración te puede ayudar un poco en zonas de gas, pero para discriminar zonas de agua y de petróleo, van a ser los registros logging while drilling. Luego, en otra capa, podrías utilizar Big Data para analizar datos históricos de corona, registro, cualquier dato de laboratorio, para mejorar tu modelo. Pero además podrías utilizarlo con otras fuentes de información para mejorar la integración de diversos modelos utilizando datos de baja densidad, datos puntuales o datos de alta densidad como la sísmica 3D. Utilizando herramientas analíticas que nos permitan tomar las mejores decisiones de negocio con la finalidad de incrementar eficiencia, reserva, producción, minimizar los fluidos indeseados y cumplir con políticas ambientales. También les sugiero, por favor, ya estamos un punto aparte, el uso de dashboard. En la industria petrolera, durante años, hemos utilizado otros plot, histogramas de frecuencia, para mostrarle a nuestros gerentes qué hacer, qué decisiones tomar, pero es mucho mejor gráficos integrados, para que ellos tomen sus decisiones bien informados. Y nos quedarían tres retos. Adquirir cultura de ciberseguridad. Romper la inercia. Durante mucho tiempo la industria petrolera fue una industria muy rentable. En este momento no lo es. Entonces hay que romper esa inercia. Y una vez más vayamos incrementando nuestra rentabilidad, no volver a detenernos. Esto es un proceso continuo. Salen algoritmos día tras día, se generan aplicaciones nuevas día tras día. Recuerden que todos los modelos están errados, pero algunos son valiosos. Muchísimas gracias por su tiempo. Podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, César. Si alguien tiene una pregunta, puede activar el micrófono o dejarla por el chat y nosotros la vamos a leer. Por favor, siempre presentarse con nombre y apellido y universidad de donde proviene. Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos las preguntas, comienzo con una pregunta yo.
Cuando estábamos en el gráfico de inteligencia artificial, vi que estaba dentro de Machine Learning, la parte de Deep Learning. Mi pregunta viene porque estoy desarrollando mi tesis, bastante aplicada con técnicas de Machine Learning para predicción de recarga de un acuífero, y siempre me queda la duda de cuándo aplicar o qué clase de problemas aplicarían a la parte de Deep Learning. ¿Cuál sería la diferencia entre Machine y Deep Learning? Ok. El aprendizaje, digamos, reforzado. Machine Learning es todo un conjunto de algoritmos. Ahí viste durante la presentación diversos algoritmos de aprendizaje de máquina. Entonces, cada uno tiene una clasificación diferente. Reconocimiento de patrones es un campo totalmente diferente, de patrones de imágenes totalmente diferente a problema de clasificación. Ok. Ahora bien, ¿cuándo utilizar, sobre todo, Deep Learning? Cuando tengas problemas que te están variando. Problemas que no son estáticos. No es lo mismo una caracterización estática que una caracterización dinámica. Cuando yo tenga que hacer seguramente cotejo, por ejemplo, cotejo de producción o cotejo de presión, analizar unos datos de BIRDOP y con un sistema inteligente intentar modelar esa respuesta de un BIRDOP, posiblemente prefiera Deep Learning que una red neuronal convencional. ¿Okay? Entonces, por supuesto, eso también va a depender de la disponibilidad de datos y de la disponibilidad de recursos que tú tengas. Porque esas aplicaciones de Deep Learning consumen mucho más recursos que las técnicas convencionales. Mi recomendación es probar diversos algoritmos, ver la respuesta, no casarse ni con un algoritmo ni con un software. No hay un algoritmo mejor que otro, hay uno que aplica mejor que otro, para el caso que estemos estudiando. Y por favor, no alquiles un Ferrari si vas a manejar en el campo. Si necesitas un algoritmo simple, utiliza un algoritmo simple. Si el problema es mucho más complejo, entonces nos vemos en el Ferrari. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Y la segunda pregunta era con respecto, es un poco más técnica, con respecto al lenguaje de programación, soy un poco novata en lo que es la técnica de Machine Learning. Siempre utilicé Python, pero he leído que también se puede utilizar R, que es un lenguaje bastante utilizado en Machine Learning también. ¿Cuál sería tu recomendación? Cualquiera de los dos son geniales. Bien. Cualquiera de los dos son geniales. Si lo que simplemente te vas a quedar es en Machine Learning. Porque los dos tienen una librería muy amplia. ¿Cuál es la ventaja que tiene en teoría Python? Es que tiene toda una librería mucho más amplia en otros sentidos. Lo cual hace que, digamos, tenga muchas más personas que están alimentando en este momento la librería. Y eso es lo que uno, como usuario básico, requiere. Porque aquí viene lo otro. ¿Hasta qué punto un experto de dominio necesita convertirse en un experto de programación? Para mí, simplemente lo que debe haber es una transformación en la cual los expertos de dominio tengan los expertos de programación hablando el uno con el otro. Me parece que convertir a un experto de dominio
geólogo petrofísico, un experto de programación. Por supuesto, hay casos de personas que lo hacen. Y chévere, perfecto. Pero en cierta forma no lo va a dejar crecer como experto de dominio. ¿Correcto? Porque si inviertes 10 años en convertirte en experto de programación, no puedes crecer como experto de dominio, en teoría. Claro. Totalmente. Ahora, tú buscas un programador, lo sientas al lado de tu experto de dominio y generas productos geniales. Bien, buenísimo. Ya no vas a necesitar 10 expertos de dominio, posiblemente ahora necesites 4 expertos de dominio. Porque vas a optimizar, reducir los... Y esto es un punto que muchos asustan. Cuando hablo de reducción de expertos de dominio, nos vamos a quedar sin trabajo. En realidad, cuando vemos la tendencia, yo siempre he dicho que esta optimización es la que va a salvar puestos de trabajo. Hay dos formas de ver las cosas. Que vamos a pasar de 10 expertos de dominio a 4, a 5, a 6. O que la transformación digital es la que va a permitir que se queden esos 6. Porque si no mejoramos nuestra eficiencia y no estamos a la vanguardia, simplemente hay un hecho. La confianza de los inversionistas en la industria petrolera ha mermado y se está moviendo hacia sectores de transformación. Necesitamos rescatarlo. Necesitamos decirle que somos capaces de innovar, que no nos quedamos con los mismos flujos de trabajo de hace 30 años, que confíen en nosotros. Necesitamos darle señales a los inversionistas porque ya ellos tienen, digamos, ya lo tienen en la psiquis. Ya ellos lo visualizaron. Prefiero invertir en Google que invertir en Vaca Muerta. Igual las dos son riesgosas, pero hay un... Con la psique de los inversionistas, uno no puede competir. Simplemente hay que procurar cambiarse. Bien, totalmente. Muchas gracias. La doctora Natalia Fortunati, que es doctora en geología y nuestra asesora de capítulo, escribió: gracias por la charla, muy reveladora, un campo de trabajo muy novedoso. Por el momento no hay preguntas en el chat. Si alguien, dejamos unos minutos por si alguien quiere activar el micrófono o escribir algo, y si no, ya damos por finalizada la charla. También, por favor, que ahí tienen mis contactos, también te iba a comentar eso, ahí tienen un código de barra, por favor pueden escanearlo, lo va a llevar también al canal YouTube, donde podrán observar una serie de videos disponibles, no solamente en este ámbito, sino en otros ámbitos. Y quedo completamente a la orden. Por ahí me pueden escribir en caso de requerir alguna bibliografía, una consulta. Sobre los videos, por supuesto, si hacen una pregunta sobre el video directamente, yo les voy a responder. Para eso se generó el aula virtual, para que las personas que tengan un corto autodidacta puedan aprender, y si tienen alguna pregunta o si yo no la puedo responder, como es natural que en muchas ocasiones no voy a poder responder, al menos tengo la bibliografía que pueden consultar y quizás encuentren la respuesta y nos retroalimentemos entre todos. Ese es el espacio, aprender juntos. Buenísimo. Gastón Gnocchini también escribe: muchas gracias por la charla, muy interesante. Y Natalia consultó si podría contactarse en el futuro, así que ya seguramente ha tomado los datos de contacto. Recomiendo a todos realmente suscribirse al canal. Yo contacté a César a través de esto, y realmente es muy interesante y sube información muy actualizada y muy seguido, también en Instagram. Y Javier Ríos envía saludos desde Venezuela. Saludos, y no hay Javier. Más preguntas. Damos por finalizada la charla y te agradecemos, César, por tu excelente predisposición y por compartir tu conocimiento con nosotros. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, César. Muy buena la charla. Saludos. Gracias. Muchas gracias.